Medina, a ver, Michairo, quiere justificar a López Obrador porque la inflación es a nivel mundial. Quiere justificar a López Obrador por la violencia y los carteles porque Estados Unidos compra la droga y manda las armas. Quiere justificarlo por la corrupción en su propio partido porque él no puede estar vigilando a sus achichincles. Es decir, si te das cuenta que esa misma justificación encaja para cualquier expresidente, la inflación siempre ha sido a nivel mundial, la corrupción, pues nadie podría controlar sus achichincles, y pues los carteles y la violencia, pues siempre ha sido por culpa de Estados Unidos porque la consumen y mandan las armas. Es decir, podemos justificar a Calderón, a Peña Nieto, a Salinas, a todos. Es decir, está justificando lo injustificable. Déjame te digo, cuando un país tiene problemas, así sean externos, todo depende del chofer del camión, o sea, el presidente de la República, cómo maneje los problemas. Puedes tener muchos baches, pero si maneja un presidente de la manera correcta, vas a sentir menos los baches. Pero con López Obrador se sienten todos los baches, porque es el peor chofer que ha tenido México. Piensa, piensa.